Bueno, este es el primer video sobre la forma larga 4, una de mis, en lo personal, mi forma favorita. Muchos maestros consideran la forma larga 4 como el plato principal del sistema Kenpo. Lo que significa es que si tú aprendes la forma completa y aprendes todos y cada uno de los principios, reglas, opuestos, reversos, categorías que se completan, relaciones de la forma con algunas otras secuencias, básicamente, se puede decir que tú sabes Kenpo. Pero digamos que la forma larga 4 para aprenderla, yo me tomé mucho tiempo en aprenderla porque la quise aprender de la forma correcta, ¿ok? Y es lo que pienso hacer en esta serie de videos de la forma larga 4, ¿okay? En las formas anteriores, a veces cubrí toda la forma en un video, formas básicas, las formas diccionario básicamente, y las formas enciclopedia me tardé un poco más. En la forma corta 3, fueron 3 videos bastante extensos, y en la forma larga 3, fueron bastante extensos, 3 videos también bastante largos. No estoy seguro exactamente cuántos videos me va a tomar cubrir esta forma, pero me voy a tomar mi tiempo porque quiero compartirla de la forma que, como yo la aprendí. O sea, voy a ir explicando cada uno de los movimientos, cada una de las series, los opuestos, los reversos, los principios, las reglas que se aplican, cómo se aplican, por lo menos compartir mi perspectiva de la forma, ¿verdad? Algunas de las variaciones que las personas utilizan, que tal vez las hacen diferentes a como yo las hago, pero está bien, uno no necesita cambiar la forma de la cual uno hace, como uno la hace, pero sí es bueno tener en cuenta las perspectivas de otras personas, de otros maestros, de otros estudiantes de Kenpo, y pues ver qué tanta validez tiene la forma como yo lo hago. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con el maestro Mohamed, habían algunas técnicas que yo las hacía diferente, ¿verdad? Y con el tiempo de trabajar con él, notaba que él hacía las técnicas, algunas técnicas las hacía un poco diferente. Y entonces yo las probé como él las hacía. Algunas yo las modifiqué a como él las hace porque me sentí mucho mejor haciéndolas. Y otras no me gustó cómo se sentía en mí, con mi cuerpo, haciendo las técnicas. Y pues yo las seguí haciendo como las hacía antes. Como me gusta decirlo, no están escritas en las reglas, no son escritas en piedra, no son mandamientos de la ley del Kenpo, son sugerencias y en general cómo las técnicas se pueden aplicar de una forma más efectiva, mucho más rápida, más efectiva, con mejor potencia, etcétera. ¿Okay? Ahora, las reglas hay que aprenderlas, los principios hay que aprenderlos, hay que entender qué es lo que estás haciendo porque te van a servir para aplicar, digamos, ese principio lo vas a poder aplicar en otros predicamentos, aunque no necesariamente sea la técnica, ¿okay? Que aprendiste, posiblemente la tienes que modificar. Y básicamente las reglas, apréndelas. Aprende a practicar las técnicas, entendiendo lo que haces y practica, practica, practica. Siempre mantén en cuenta lo que estás haciendo, el razonamiento detrás, la lógica detrás del movimiento. ¿Ok? Y cuando sepas las reglas, entonces tú vas a poder romperlas cuando necesites. ¿Ok? A veces ustedes me miran hacer los movimientos, me miran hacer alguna técnica y en algún momento yo rompo una regla. Y está bien. ¿Ok? Pero para romper las reglas, primero tienes que aprenderlas y tienes que entenderlas. Pienso que es una de las formas más. La forma larga 4 es muy completa y hay muchas joyas de conocimiento escondidas a lo largo de toda la forma, ¿ok? Entonces, lo primero es recordar
Si las formas diccionario, la corta 1, básicamente el principio que estabas aprendiendo era estabilidad. Todos los movimientos eran estabilidad. Los covers estaban diseñados para crear máxima estabilidad. En la 2, corta y larga, cuando te mueves en pie de gato y avanzas, el principio que aprendes después de estabilidad es movilidad. Estabilidad, movilidad. ¿Ok? Una previa. Cuando yo enseño combate, a todos mis alumnos les enseño cuáles son los 5 principios más importantes que debes tener en cuenta en combate y aprenderlos y aprender. Es más, trabajar drills para desarrollar esas habilidades. Número 1, estabilidad. Número 2, movilidad. Número 3, manejo de la distancia. Número 4, manejo del timing. ¿Okay? Y número 5, manejo de ángulos. ¿Okay? Eso es en combate, ya sea combate a puntos, combate continuo, kickboxing, lo que tú quieras practicar. Y todo se, pero no solo eso, sino también en una situación real, esos 5 principios son los que te van a ayudar, y desarrollar habilidades para manejar estos 5 es muy importante. ¿Okay? Sí, siguiendo con lo que estábamos hablando. Si la corta 1 y larga 1 es estabilidad, la corta 2 y larga 2 es movilidad. Número 3, estamos hablando ya no de un diccionario, sino de una enciclopedia. Y la enciclopedia tiene 2 tomos dedicados a las técnicas de agarre y a las todo lo que son agarres, etcétera, etcétera, que es la corta 3 y larga 3. Después viene la forma larga 4, es otro tomo. Digamos que es un tomo mucho más grande. Son 20 técnicas de los dos lados y algunas aislaciones que están incluidas. Y en esta técnica, en esta forma, vamos a trabajar todas las defensas son contra patadas y puños y las combinaciones de esas patadas y esos puños. ¿Ok? Vamos a trabajar diferentes patrones en el piso. Vamos a trabajar el patrón en cruz. Vamos a trabajar el patrón en X, y en fin, y algunas otras figuras que vamos a ir dibujando en el piso con nuestros desplazamientos. ¿Ok? Entonces, está pendiente. Voy a tomarme mi tiempo para hacer esta serie de forma larga 4, así que te sugiero que tengas listo, digamos, un cuaderno de notas. Apunta, escribe, y si tienes preguntas, por favor, mándamelas, yo con mucho gusto las respondo. ¿Ok? También quiero mencionar algunas personas que nos siguen por Facebook, por Instagram o por también por YouTube, en YouTube, que me han dejado algunas notas, preguntas, etcétera, etcétera. Hoy solo voy a hacer una mención con mucho cariño para todos ustedes, para Manuel Rojo en Guyama, Sonora, México, para Mirko Musevic, para José Cadivilio, para Eric Talea en Guatemala. Sensei, un abrazo. Digo, Eric Talea no en Guatemala, en El Salvador. Ellos son de Guatemala, pero él tiene su escuela en El Salvador. Entonces, sensei, un abrazo a todos por allá, a su esposa, a su familia y a todos los alumnos también por allá, ¿ok? También para Gil Ramírez, un abrazo. Jermis Caraballo, también ahí en Brasil. Espero que todo esté muy bien y que todos se esté normalizando un poco por allá. Alfonso López Gil, de España. A Pedro Rivera, de Chile. A Rogelio Sánchez, de España. A Enrique Peso, de Chile también, al maestro Antonio Martínez, que por cierto ha estado subiendo videos con preguntas bastante interesantes en el grupo de Facebook de Kenpoístas, para los que quieran visitar. Es un excelente grupo. Yo a veces publico mis videos que subo acá, los posteo ahí,
Entonces, pues, pilas. También vamos a ver a. Sí, un abrazo a Mario Lorenzana, sensei, ahí en Guatemala. Un abrazo a todos por allá. 100% Chapín. A Iván Laguna Hispano, ahí en España también. Y al maestro Carlos Jodar, que también publica de vez en cuando videos acerca de preguntas sobre principios y reglas. Muy interesantes las preguntas. Entonces, a todos ustedes y a todos los que están viendo, muchas gracias por seguirnos en YouTube y en Facebook y en Instagram. Les mando un gran abrazo. Les agradezco mucho por hacerle like a este video, por dejar su comentario, y siéntanse completamente libres en compartir todos los videos que quieran, ¿ok? Un abrazo a todos y que estén bien.